Dan un recuerdito, pero no pasa absolutamente nada. Pero ojo, porque ya se viene Juárez con la pelota entre cuartos de cancha. Y atención, que puede probar, le termina pegando. Es el primer aviso por parte de los fronterizos. Primeros tres minutos del partido, Iris Cisneros avisa a Juárez, avisa a la cabaña de Josgar Gutiérrez. La pelota que va al corazón del área, la pelota es pasada, puede venir recién y está el primero. ¡Oh! En la línea termina salvando Juárez, la pelota que ya pintado para gol. Necaxa intenta, Necaxa busca y estuvo cerca. Atención, tan solo centímetros de estallar. Salir de cualquier forma. Y ojo porque ahí aparece Necaxa con toda velocidad, con todo el empeño de poner el primero. Buena pelota para el primero, está la pelota que terminó quedando. Nadie acompañó la jugada, señoras y señores. En una salida importante, le cara al partido. Atención con el Casi, está el primero. Atención, la media vuelta puede estar el primero. Está, le pegó. Atento y fenomenal. Apareció Iván Vázquez Mellado en el fondo para evitar el primero de Necaxa. Buena decisión al mandar este disparo directo a portería, pero también era una opción importantísima. Intenta Bravo, le pegó. Otra vez fenomenal Josgar y después en el contrarremate apareció para pegar la pierna izquierda Mario Ortiz, la pelota que sigue estando dentro del terreno. Intenta Juárez, en la individual ya pasó y está el primero. Otra vez Gutiérrez, la pelota quedó. Atención, señores, puede estar el primero, le pegó. Ahora sí el rebote, todo pasa en el área de Necaxa. No pasa absolutamente nada. Esto se mantiene 0-0 la pelota que la historia y tener tanto a Juárez o bien a Necaxa en la primera división. Cuando se viene los hidrocálidos, le puede pegar, le pegó. Señoras y señores, apareció el primero de la noche, apareció el grito de gol, el que todos estamos esperando. Señoras y señores, minuto 32 del partido, en su segundo tiempo, dice Jair Barraza que Necaxa...